¿Qué tal, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Culturizarte con Justin García. Pues el día de hoy vamos a tener también un programa muy bonito y muy divertido para todos ustedes, amantes de la cultura, amantes del arte, amantes de la educación, del deporte. Ustedes saben pues que en cada programa estamos sacando a relucir toda la parte cultural, artística y también pues en la parte educativa, deportiva y todo lo que tenga que ver con lo nuestro. Muy bien, pues el día de hoy llegamos gracias también a nuestros amigos de la cerveza artesanal Guaracina Chihuazapra. ¿Ah? Muchísimas gracias a nuestros amigos de Chihuazapra por estar apoyando también al arte y la cultura. Vamos a tener pues el día de hoy una entrevista en la cual vamos a hablar de todo un poco con el gran comunicador y artista Einer Romero Estrada. ¿Ah? No se lo pierdan entonces esta hermosa entrevista. En la parte musical vamos a tener a Latin Kids en la voz de mi hija Kimberly, una canción dedicada justo al Señor de la Soledad. El tema se llama Mi Señor de la Soledad. Es un lindo vals guaracino, esperamos que les guste muchísimo. También en nuestra parte de turismo pues vamos a tener la visita de nuestro amigo César Sutizal a la laguna de Auquiscocha. Vamos a conocer esa laguna que está en la provincia de Carhuaz. Muy bien, y vamos a tener más sorpresas también. Invitarlos también para el día de hoy, pues sábado 6 a partir de las 5:30 de la tarde va a estar Karina y Timoteo en el Teatro del Centro Cultural de Huaraz. Para todos los niños y no tan niños también, los que han visto pues a Karina y Timoteo, han crecido con su música, tenemos esta ocasión especial para poder disfrutar de este evento tan bonito como es la presencia de nuestros amigos Karina y Timoteo. Muy bien, pues de esta manera vamos a dar entonces por iniciado nuestro programa del día de hoy. ¡Adelante! ¿Qué tal, amigos de Culturizarte con Justin García? Pues el día de hoy nos encontramos en este lindo lugar, muy acogedor, como es Cima, para poder entrevistar y para poder conversar con un gran amigo, multifacético él, en muchos campos. Yo lo admiro personalmente muchísimo, porque también tenía pues un programa como es de Paradigmas. Él es Einer Romero Estrada. ¿Cómo estás, Einer? Justin, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar acá en tu programa, este local tan bonito, y además para poder conversar contigo de cosas tan interesantes, como siempre también tú conversas y publicas, y en fin, siempre estás en este mundo de la cultura y del arte, ¿no? No, gracias, Einer, gracias a ti más bien, porque en realidad pues estamos pasando por tantas cosas en general, en nuestro país, en la parte cultural, en la parte artística. Como puedes ver, pues Einer también es un gran actor. También hace unos monólogos increíbles. Bien, Einer, cuéntanos un poquito de ti, cómo empezaste con este mundo, más que todo de la actuación, que es lo nuestro, la actuación, lo que es el arte en sí. ¿Cómo empezaste tú? Cuéntanos, pues. Sí, mira, yo retomé el teatro, en realidad, porque ahorita estoy muy metido en lo que es en temas artísticos, en artes escénicas, en lo que es el teatro y el cine. Uh-huh. Yo retomé el teatro acá en Huaraz hace como 3 años, 4 años más o menos. Y desde entonces estoy haciendo ya una digo lo retomé porque yo hacía teatro universitario. Ah, mira. En la Universidad de Lima, si no me equivoco. Bien, bien. Y estaba en el Teatro Experimental de la Universidad de Lima, pero por cuestiones de trabajo, o sea, la vida pues te va llevando por algunos rumbos y a veces el dinero, la supervivencia, en fin, el desarrollo profesional hace que vayas dejando otros, ¿no? Claro. Lo dejé completamente. Ah, mira, mira. Sí. ¿Por cuánto tiempo lo dejaste? Por lo menos casi 20 años. ¡Wow! Sí. O sea, prácticamente recién has retomado lo que es la actuación. Sí, retomé hace 4 o 5 años. Ajá. Porque tuve una invitación de la agrupación Illari. Ah, claro, Illari. Con Lucho Castromonte. Sí, 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 él sí. Me invitó a este... En realidad me invitó para una película. Él sabía un poquito de mis antecedentes. Estuvo también en el programa en Paradigmas. Ajá. Sabía un poco de mis antecedentes, lo que había hecho antes. Y hicimos con él y bueno, con el equipo de Luis Tarazona la primera película en Cachina, que fue El Fugitivo de los Andes.
Claro, estuve ahí, claro. Pero Lucho fue el que me invitó, Lucho Castromonte, no Luis Tarazona. Ahí lo conocí a Luis Tarazona yo. Ya. Y ya después de estar en la grabación de las escenas del Fugitivo Los Andes, yo pasé a aceptar la invitación de Lucho para integrar Iyari. Mira que... Iyari lamentablemente tuvo algunos problemas, algunas complicaciones, desapareció y un grupo de gente que estábamos en Iyari conformamos Escénica. Y Escénica sí es un proyecto que ya continúa y está más de 3 años. Claro, justo a eso queríamos llegar. Escénica, el nombre, ¿cómo nace? Es una historia bien interesante porque nosotros nacemos justo en pandemia. El logo nuestro incluso es un logo que representa una cámara, porque nacemos para las cámaras. Ajá. Y las primeras presentaciones que hicimos fueron presentaciones por Zoom, presentaciones virtuales. Ya, claro. Hacíamos edición o edición simultánea y así empezamos. Recién el año pasado es que empezamos, digamos, iniciamos nuestra etapa presencial ya en tablas mismo, ¿no? Claro. Y decidimos formar Escénica, pues Escénica es un nombre en realidad universal, o sea, que refleja las artes escénicas, pero es una escénica, por ejemplo, sin acento. Porque cuando formamos el grupo, yo comenté, pues, digamos, de alguna manera, yo soy uno de los gestores del grupo, y dije, no somos solamente un nombre Escénica o un concepto Escénica, sino somos un nombre que puede universalizarse, que es Escénica sin acento. Podemos estar en, no sé, en Europa, acá, en donde sea, donde los acentos son o no existen. Así es, definitivamente, ¿no? Y felicitaciones por este nuevo rumbo porque ustedes tienen, entonces... Tienen seguramente algo planificado también ya para que puedan desarrollar en el teatro ancashino, en el teatro peruano en sí. O también tienen esa idea de hacer películas, hacer cine con Escénica. Sí. Escénica básicamente es teatro, ¿no? Es un grupo teatral ya. Y ahí estamos nosotros enfocados en el tema del teatro. Hemos hecho el año pasado Pero y el Capitán, una obra de Mario Benedetti en la que yo asumo el rol del capitán. Y Jesús Cadillo el rol de Pedro. E hicimos antes Me sube la Nora de la Harina y otros, una obra de Mariana del Taos, no recuerdo el nombre ahorita, y otras dos para el camino, y de César de María y la obra de Mariana del Taos, que se me fue el nombre en este momento. Y este año tenemos más o menos, si no me equivoco, 4 o 5 obras en proyecto para desarrollarlo durante todo el año hasta diciembre, ¿no? Diciembre. Ah, qué excelente. Y 6 hasta marzo, que ahí culmina nuestro año teatral. Pero cine específicamente, yo estoy trabajando con Lucho Tarazona, porque he visto que lo has entrevistado también. Sí, justo nos estaba comentando que sobre ti, ¿no? También es una persona que te admira mucho, respeta tu trayectoria muchísimo, como mucha gente acá, pues, ¿no? Entonces, ¿qué tal la experiencia en El Fugitivo de los Andes? En El Fugitivo fue una cosa maravillosa, porque fue un proyecto cooperativo. Un proyecto con pocos recursos económicos, pero un proyecto con mucha voluntad, con mucha gente. Una película muy llena de imágenes de la cordillera, llena de digamos, de muy visual, muy hermosa, sí. Fugitivo. Y ahora estamos rodando El Puma, que es la otra parte. También me ha invitado para poder actuar. También tengo algo de actor y vamos a ver cómo nos va por ahí. Ya que pues es un proyecto también muy, muy bonito y seguramente con el aporte de Reinaldo Arenas pues le va a dar también algo, un plus adicional se podría decir, ¿no? Que es un capo, ¿ves? No es un capo, además es Reinaldo Arenas, es todo un señor, ¿no? O sea, es una persona extraordinaria en realidad, es un tremendo actor, 50 años de actor, pero que cuando conversa contigo tiene una humildad, un trato. Eso es lo justo te iba a decir. Yo lo he visto en un post en tu casa, creo. Sí, cuando uno conversa con él te da una paz, te da una confianza que no parece de los grandes, ¿no? Sí. Parece uno más de nosotros. Sí. Y eso es grande realmente. Sí, y sí, Einer, entonces se viene este proyecto del Puma, ¿y qué papel vas a desarrollar ahí en el...? Yo en el Puma estoy con el papel del Gringo, que es uno de los lugartenientes de Reinaldo, justamente, que es el Muca. Ajá. Y es un papel muy cruel y muy duro, muy salvaje, así, medio psicópata, ¿no? me han tocado últimamente papeles de tanto en Pedro el Capitán, que hago de un torturador, ya. Ahora estoy haciendo de un psicópata. Ajá. Y en Fugitivo de las Andes hice de un militar represor. Ya, o sea, justo. Me están tocando papeles todos de... que son casi la antítesis mía, ¿no? Porque o sea, yo soy muy, muy... calmado, muy tranquilo. Calmado, no me agradan ningún deporte de contacto fuerte o
A pesar de que he hecho artes marciales en algún momento, pero más como un tema de desarrollo personal, desarrollo de carácter, ¿no? Así es. Pero así. Pero justo me tocan eso, ¿no? Pero un actor tiene que estar para eso. Así pues, es. Tiene que no, cuando uno te ve a primera vista, a primera impresión, pues no, dice, no, él es bonachón, él sí. Tengo que ser un papel de cura. Así es, un papel de cura, exacto. ¿No? Sí, pero a veces a nosotros nos gusta tanto hacer un papel antagonista o protagonista. Sí. ¿Cuál es tu, a ti personalmente, qué es lo que más te agrada? Mira, ambos en el cine y en el teatro, digamos, en la actuación, ambos papeles tienen, o sea, digamos, son fuertes, ¿no? La ventaja es que si eres protagonista y tienes un buen antagonista, esa relación hace que se nutra, digamos, la parte escénica, la parte actoral, que sea más fuerte, más intensa. Porque tú siempre en un trabajo en teatro necesitas otra persona que igual te acompañe. Porque si tú solo tienes la energía y la otra persona no, igual es difícil que tú hagas un tú a tú, o sea, hagas un círculo con esa persona, ¿no? Por eso es que es tan importante que en actuación, digamos, por lo menos en algunos papeles, los niveles, por decirlo de alguna manera, actorales estén más o menos parejos. Claro. Para que la persona, que tu antagonista, te ayude con su reacción a que tú también reacciones, ¿no? Y se genera, Reinaldo después es un monstruo en la actuación, ¿no? Yo he tenido escenas con Reinaldo, y pues, ¿qué puedo pedir de Reinaldo? O sea, sencillamente es un capo, ¿no? Entonces, y él motiva igual las... No, yo soy su lugarteniente, pero hemos tenido algunas escenas en las cuales confrontamos o estamos así, ¿no? Mi querido Einer, ¿qué opinas en realidad del teatro guaracino? ¿Qué crees que le falta? Mira, yo estoy viendo este año, se ha conformado una comunidad de teatral, una comunidad de grupos de teatro, y que está teniendo sus reuniones ya, está teniendo el apoyo de la DDC, de la Dirección de Cultura. Y esto está haciendo que el teatro se abra. Se abra no solamente en el sentido de que sea más masivo, sino además de que toque otras problemáticas y que toque otros temas, porque el teatro guaraciano mucho tiempo ha estado muy focalizado solamente en temas regionales o temas andinos, temas muy, muy, muy particulares de acá, ¿no? Entonces dejó había de ser un poquito teatro de chauvinismo, diríamos, ¿no? Exacto, sí. Chauvinismo, un chauvinismo, un centrarse demasiado en eso. Ahora, nosotros con Escénica, modestia aparte, empezamos a poner ya obras más universales, ¿no? Está Pedro Capitán, que es de Mario Benedetti, Me sube la noradrenalina, de Román Sarmentero, y otras obras que hemos estado haciendo, y un poco alejándonos de esa temática. Decir, que digamos no está mal tampoco. No, lógico. Pero el teatro tiene que abarcar todas las temáticas posibles, ¿no? O sea, que hay un grupo como Kuntur, que es un excelente grupo, que toque esa temática, perfecto. Pero debe haber también otros grupos que tengan, pues, digamos, clásicos, experimentales, teatro moderno, contemporáneo, danza, teatro, etcétera, ¿no? Para abrir el escenario. Pero yo veo que este año se están haciendo cosas. Bien. Sí se está impulsando el tema teatral. La DDC está completamente abierta al apoyo. Nosotros ensayamos en la DDC y tenemos talleres en la DDC. Qué bueno. Y veo que otros grupos también, ¿no? Entonces eso es algo importante. Así es. Vemos también, yo veo un poquito con mucha pena que no hay mucha acogida del teatro, sobre todo guaracino, en los niños y en los jóvenes. ¿A qué crees que se deba esto? Que de repente falta de formarlos un poquito, primero con un teatro popular y de ahí ir abarcando un poquito hasta llegar al teatro clásico. Porque muchos de los chicos, cuando tú los llevas a ver teatro clásico, 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 como que se aburren, como que no le... Al principio están atentos, pero de ahí pierden un poquito la motivación. ¿Qué crees que está pasando? Yo creo que lo que tú mencionas es general, digamos, y eso tiene que ver. Yo te hablaba hace un momento del tema de que se está fortaleciendo a nivel de grupos, a nivel de la DDC, a nivel de espacios. Pero ahí está el problema, aunque bueno, esta última vez he visto que ha habido más gente en el Festival de Teatro que por el Día Internacional del Teatro. Ah, qué bien, qué bien. Ha habido más gente, las salas han estado llenas. Chévere. Y eso nos ha dado muchos ánimos. Claro. Pero todavía falta formar un poco a la audiencia guaracina, ¿no? Y mucha gente ha ido por primera vez al teatro y ha salido maravillada diciendo, oh, el teatro. En primera función, pero salían diciendo, me encanta el teatro. Qué bueno. O sea, hablando así, me encanta el teatro, ¿no? Claro. Y eso es algo importante, es algo bueno, porque además el teatro pone en escena, digamos, además de las obras clásicas, obras contemporáneas, pero cada obra tiene pues un mensaje, ¿no? Digamos, refleja alguna realidad, produce algún cambio, hace pensar al espectador. En Pedro el Capitán, por ejemplo, con Mario Benedetti, que es la historia de un torturador, luego el torturador y el torturado lo hace Jesús Cadillo, uno se pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto el ser humano puede autodestruirse
para volverse una especie de monstruo, como un torturador, ¿no? Claro, eso sí. O sea, y eso, la gente sale pensando eso, reflexionando, y eso es importante. Eso es cierto. La obra puede ser muy dura, pero si te hace reflexionar, eso es un gol para el arte. Pues. Definitivamente. El arte hace ya que cambie las cosas, ¿no? Definitivamente. Sí, y vemos, pues, que realmente hay que atacar, como se dice, desde los niños, ¿no? Sí, desde los niños. Hay que darles, pues, de repente los profesores de arte, somos los que estamos llamados ahí para poder explicarles, ¿no? Cuáles son las partes de una obra teatral, o cómo se puede observar una obra, una pintura, una obra musical, un concierto. Entonces, vemos que falta un poco de eso acá y tratarlo de repente con los chicos del nivel primario, como el nivel secundario. ¿Han pensado también de repente con Escénica poder ir a los colegios, promocionar, dar algunas charlas? No sé. Qué bueno que me comentes esto, porque tenemos dos obras en proyecto, dentro de las seis obras que tenemos en total, que vamos justamente a pensar en los colegios, ¿no? O sea, aparte de las exhibiciones en la DDC, estamos pensando llevar obras a colegios, así que te voy a tocar la puerta para que, para que nos ayudes a... vamos a exhibir a precios pues muy razonables, ¿no? O sea, un sol, dos soles, precios de colegio, pues, ¿no? Para más que todo, justamente para pagar para seguramente. Masificar. Claro, claro. ¿No? Porque para... hay algunos gastos. Claro, hay unos gastos de transporte, cosas así. Claro, pues. Lo que queremos es masificar. Y lo que pasa a veces cuando las obras que son totalmente gratis, ajá, es que la gente no las aprecia. O sea, cierto, aunque pagues dos soles, tú aprecias. Sí, y un niño que paga sus dos costado, soles. Sí, me ha costado, ¿no? Sus dos soles de recreo, en vez de comer sus papitas rellenas, ajá, paga su teatro. Sí. Y siente que puede exigir y siente que aprecia. Así es. Así. Pero estamos pensando, sí, tenemos ese proyecto de ir hasta los colegios también. Bien, bien. Adelante, por favor, señorita. Buenas noches, buenas noches. Tenemos las infusiones de muña, que son de hierbas naturales, muy buenas para el consumo de cada cliente y pueden satisfacerse con la calidad de planta medicinal. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Me quedo acá. Las hierbitas. Entonces, agradecer a Cima, ¿no?, por esta linda atención y agradecimiento también especial a nuestro amigo Cecita Arceta, pues, ¿eh? Gracias, ¿eh?, por este hermoso lugar. Sí, ¿qué lindo te parece? Lindo, lindo, me encanta, bonito. ¿No? Yo lo conozco la primera vez, o sea. Y caramba, este tipo de locales muestran, pues, que igual de todas maneras es una zona turística y hay que fortalecer el turismo, ¿no? El turismo, el bon vivre, como dicen los el bon vivir, como dicen los franceses. Así, ¿no? Es, claro. Así, sírvete, mi estimado. Gracias. Yo sí le agrego azúcar. Excelente. Bien, y entonces, pues, hablábamos un poquito entonces sobre el teatro en Huaraz y los niños y todo esto. Ahora vamos a hablar un poquito de ti, mi estimado Einer. Cuéntanos. Muchas veces cuando pregunto cuántos años tienes, nadie me quiere decir. Esa es una pregunta difícil. Te la hago a ti, mi estimado. ¿Cuántos años tienes, Einer? Bueno, yo tengo alrededor de 50. Cinque... No te voy a decir la cifra exacta, 50 pero alrededor de 50 años. Ya. Y aquí en Huaraz ya viviendo desde el año 2000, o sea, 23 años. Sí. Claro, yo soy huaracino. Pero yo me fui a estudiar y después volví el año 2000 para ver qué hacía. Pues acá en Huaraz, acá me casé. Ajá. Y y tengo una familia linda con dos hijos. Dos hijos. ¿Qué edades tienen tus hijos? Tienen 15 y 12 años. Varón y mujer, varón el mayor. Ah, qué chévere, qué chévere. Y ya en el colegio, ¿no? En el colegio y bueno, estoy contento, ¿no? Estoy contento con... Ajá. Oh, que rica hierba. Con tu linda familia. Sí, mándales un saludo, mándales un saludo. A tu esposa, a tus hijos. ¿Cómo están, linda? Linda y pequeños, mis hijos lindos. Que deben estar viviendo ahí. Entonces, estás acá desde el 2000 más o menos. El año 2000, sí. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos cuatro. Yo soy el mayor, tres chicas. Magal, Isela, Mariela. Y yo sí estoy, digamos, totalmente centrado, bueno, en la comunicación, que es mi carrera. Uh-huh. Las comunicaciones, bueno, la comunicación para el desarrollo, que yo hago consultoría. Ya. Y el teatro y el cine, pues, que es mi pasión. O sea, más que carrera, es una pasión, ¿tú sabes? Claro. Porque es algo que uno no lo deja, no lo puede dejar de hacer, ¿no? Así es. ¿Qué se viene personalmente, Einer, en tu vida? ¿Qué proyectos tienes? Bueno, ahorita hay varios, ¿no? O sea, quiero consolidar el tema del teatro con Escénica. Quiero consolidarlo bien. Está consolidándose ya. Pero aún falta todavía un poco con el tema de las audiencias. Quiero ver el tema del Puma también, de la película, que se culmine ya,
que se supongo que este año estaremos ya viendo el tema y ahí ver y proyectarme algunas otras opciones artísticas, ¿no? Uh-huh. Además, tanto a nivel, digamos, de escénica en conjunto como a nivel personal, estoy haciendo una maestría en investigación integrativa y hacía un doctorado en pensamiento complejo. Pensamiento complejo. Mira, que es un área de conocimiento que cuestiona un poco la ciencia tradicional y cuestiona, digamos, el abordaje científico y el abordaje filosófico de la realidad. Y más o menos enfoca la realidad de una manera sistémica y más integral, más holística. Claro. O sea, el pensamiento complejo otorga determinadas cualidades a las cosas que la ciencia determinista o la ciencia muy empírica no las ve. Por supuesto. Entonces, en eso estoy. O sea, estoy en también mis estudios. Ya, pues claro. Que estoy viendo eso. Bien, entonces te hago una pregunta en este sentido. Tú eres una persona muy, muy amplia, muy conocedor en muchos campos. ¿Qué opinas tú sobre la ciencia y Dios? Yo creo que no hay, o sea, históricamente nos han hecho creer, creo que nos han hecho creer más que lo hemos creído, que hay una, o la ciencia se ha presentado de tal forma que ha separado la idea ruptura, de Dios, ¿no? Que ha generado una ruptura entre la idea de Dios y la idea de la ciencia misma, ¿no? Pero justamente el pensamiento complejo también tiene que ver con esto, ¿no? O sea, tiene que ver con esta mirada diferente y se nutre de la física cuántica, se nutre de la teoría del caos, de la teoría de los fractales, para entender que el universo es mucho más que lo visible, ¿no? O sea, hay un gran sector invisible que, claro, el hombre no accede porque su tecnología es muy limitada todavía. Claro, claro. Pero no puede ser, pues, que la ciencia diga que solamente esto exista porque no puede probar lo otro. Eso es una falacia. Eso es algo falso. O sea, el hecho de que no puedo probar lo que existe no significa que no existe, sencillamente significa que no puedo probarlo. Nada ya, más. Ya, claro. Entonces, con este tema de Dios, por ejemplo, la física cuántica me parece que ha logrado una cuestión muy fuerte, mostrar que esta energía universal está presente en todo. Yo lo interpreto así, ¿eh? yo interpreto que... Él está en todos lados. Él está en todos. Yo interpreto justamente la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisapiencia por esta, digamos, no sé si él en personal, pero su ley está en todo lugar, o sea, está dentro de los átomos. Si tú asumes que un átomo fundamentalmente es un corpúsculo central, que es el protón, y es una nube de electrones alrededor, y todo este espacio es vacío, es como si fuera, alguna vez hice un símil, como si fuera una pelota de golf en el centro de un estadio. Así la es. Pelota de golf es los protones, el núcleo de los átomos, y los electrones son las tribunas. Así entonces te preguntas, ¿qué hay acá? Ajá. Esto es vacío, pero es vacío entre comillas, porque es inteligencia. Ya. Es la inteligencia universal que está acá. No, mira, es un todo tema bien, chévere, es una, bien complejo. Sí, bien es una... Nuestro propio cuerpo humano es una maravilla. Claro, así es. Si uno se pone a analizar célula por célula, la sangre, los huesos, ¡ah, Dios mío! ¿Cómo está tan bien pensado para que podamos nosotros desarrollarnos y podamos hacer tantas cosas, verdad? No puede ser producto de las almas. Es imposible. Es imposible. O sea, es producto de inteligencia. O sea, es tan perfecto. No es solamente, pues, la... hubo una célula y de ahí se reprodució, ¿no? No, entonces, claro. Tuvo claro, que haber algo, claro, ¿verdad? Claro. Y además, digamos, eso, digamos, no solamente en el tema interno, ¿no? Tú analizas el ADN, por ejemplo, la cadena de ADN, la espiral del ADN. Esta espiral del ADN tiene relación, por ejemplo, con las tradiciones orientales, que te hablan de esa energía superior que uno puede ascender, que se llama la Kundalini, que es una energía que está en la base del... Kundalini. Y que es una energía que te ilumina, o sea, que te da una visión diferente y es la energía que te puede conectar justamente cuando despierta tus campos con esa fuerza superior que llamamos Dios, pues. ¿No? Entonces, no sé, a mí la ciencia y en general lo que he podido estudiar y ver, más que alejarme, me ha acercado a esta idea de Dios. Dios. Pero no la idea de un Dios... digamos, un poco maniqueo, un poquito casi como personal o como imágenes, ¿no? Sino la idea de una energía que está en todo, ¿no? Claro. Y que todo lo ve. O sea,
y que tiene que ver pues con las acciones de uno, que tiene que ver con el karma, como llaman en Oriente, la ley cristiana de la siembra y la cosecha, tal como siembras cosechas. Así es. O sea, el castigo divino yo lo veo allí. O sea, veo más que el castigo, todo lo que haces, divina. Lo recibes. Lo vuelves a recibir, así es, así es. Y si haces el bien, recibes el bien. ¿Alguna vez has sentido la presencia divina? ¿Te ha tocado algún milagro? Algo que tú digas, ah, no, sí, Dios existe. Chopra, Deepak Chopra, explica esto de una manera bien bonita en un libro que se llama Sincrodestino. Y él habla de estas sincronicidades, casualidades, entre comillas. Tú estás con una preocupación enorme, no sabes cuál va a ser el resultado, la solución, y de repente pasas por una calle y ves un letrero, y en ese letrero hay determinadas palabras o determinadas frases que te dan la solución. Y dices, caramba, claro que existe. La mandó. Exacto, claro, ¿no?, que existe. Sí, sí. O por la intuición, tú quieres hacer algo y algo te dice no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y lo haces y te va mal. Pero la intuición, bueno, eso es cierto. Esa percepción superior, te dice no lo hagas. O cuando estás, digamos, en situaciones muy difíciles y de repente sientes que algo te salvó, a nivel económico, a nivel familiar, lo que sea, algo salud. Te salvó, o la salud, ¿no? Te cuento algo, estimado Einer, mira, yo el 2021 estuve con el coronavirus, uh-huh, y estuve grave, entonces las cosas se acomodaron de tal forma que yo estoy seguro que Dios hizo que yo esté ahorita entrevistándote. Porque se dieron las cosas de tal forma que es increíble. En otro momento te voy a contar todo lo que he pasado y lo que han pasado mis hermanos, más que nada mi familia, detalle por detalle, por detalle, por detalle, como si algo lo hubiera acomodado para que se pudiera dar que yo esté aquí. Yo veía los posts que tú publicabas cuando podías publicar y creo que un momento te escribí por internet. Claro, sí, sí, me ofreciste tu apoyo y sí, te lo agradezco, de verdad. Y además vi los posts que tus hermanos también hacían. Y, pucha, parecía que te ibas. Sí. O sea, parecía que... Sí, pues sí, sí. Realmente fueron situaciones que mucha gente ha pasado. Pues estamos en todo el mundo. ¿Cuántos amigos se han ido? ¿Cuántos familiares se han ido? Y realmente ha sido una situación, pues, que gracias a Dios estamos aquí todavía, pues, para poder nosotros. Bien, Einer, vamos a entrar un poquito al tema paradigmas. Un bonito programa, realmente, que muchos... Estoy seguro que acá en Huaraz y también en el Callejón de Huaylas, pues extrañamos ese programa, porque prendíamos el canal 3, cable andino, y ¡ah, qué chévere! Entonces ya decíamos, ¿a quién ya entrevistará esta vez? ¿Qué tema traerán? Porque era muy novedoso y muy bonito. Entonces, ¿cuántos programas han hecho de Paradigmas, más o menos, aproximadamente? Paradigmas fue una experiencia preciosa para mí, realmente. O sea, una experiencia, como conversábamos entre cámaras, una experiencia, digamos, más como de voluntad, ¿no? Porque tú sabes que la televisión y algunos espacios de arte, básicamente es un tema de voluntad y de amor a lo que uno hace, ¿no? Más que de ingresos económicos. Pero fue una experiencia muy bonita. Digamos, yo conversé el proyecto original con Pepe Vidal, dueño de Cable Andino, claro. Aceptó el proyecto y empezamos con el proyecto. Tuvo 101 programas en la primera temporada, 101 programas y más o menos entre 20 y 30, no recuerdo el número exacto, en la segunda temporada, porque hubo un corte como de 2 años. Ay, mira. Y desapareció. Y la primera temporada, la temporada más fuerte, fue a partir del año 2010, si no me equivoco, o 2009 al 2012. Y tratábamos muchos temas, pues, muchos temas, muchos invitados. Y siempre tratando de ver esta otra perspectiva, ajá, que no es muy visible, sino que ver desde otro punto de vista, ¿no?, desde otro enfoque el programa. A mí me trae muchas satisfacciones. El programa ya no se produce, pero yo tengo alrededor de 100 programas subidos en YouTube. Y cuando he visto mis estadísticas de visionado, tengo como 54 países que han visto el programa. Ah, qué chévere. Sí, a mí me llena de orgullo. Ya no lo produzco, no sé si lo produciré alguna vez. Lo volveré a producir, pero el programa sigue en el aire, ¿no? Sigue en el sentido que está en YouTube y sigue viéndose. Uh-huh. Y sigue con su flujo de gente, ¿no? Ya saben, amigos, ¿ah? Pueden buscar en YouTube el programa Paradigmas. ¿Ah? Paradigmas de Einer Romero. Y van a ver todos los programas que él ha hecho realmente. Son muy buenos los temas. Pues de acuerdo al momento, sí, temas sí, en general, pues, ¿no? Entonces, ojalá pudieras volver en ese sentido, Einer, sería muy bonito, porque realmente era un programa que culturizaba realmente. Sí, sí. ¿No?
A mí me gustaría, pero ahorita, mira, ahorita estoy con la maestría, por terminar la maestría y camino al doctorado, que me cobra tiempo, estoy con mis propios trabajos en consultoría, estoy con el teatro, estoy con el cine y además formo parte de la junta directiva de SENA. Entonces decidimos las cosas. Estoy, ahí soy padre. Poco tiempo. Soy padre. Eso sobre todo. Y eso ocupa bastante tiempo. Parece mentira, el ser padre sí nos ocupa bastante tiempo. Sí, bastante tiempo. Sobre todo no tanto darle también cantidad de tiempo, pero sobre todo la calidad. Exacto. Porque, bueno, he visto muchos casos que, por ejemplo, hay padres que llegan a casa después de trabajar, se ponen a cenar y en vez de conversar con los hijos, se ponen a ver su celular. Así es, ¿no? Así es. Entonces, el hijo por allá con su celular, la esposa con el celular, el otro con su... Entonces, todo el mundo con su celular y en la cena no conversaron nada. Sí. ¿No? Entonces, pero también hay padres que sí saben pues hacer respetar la mesa, como se dice, ¿no? Y se requiere esa unión con de padres e hijos. O sea, por ejemplo, en el caso de mis hijos que están en preadolescencia o en adolescencia. O sea, es importante que estemos nosotros allí porque por supuesto. Somos además los padres, somos el filtro ante las otras influencias, ¿no? Que pueden ser la música, sus amigos, etc. Los padres somos el filtro, ¿no? Podemos aceptar, por supuesto, porque ellos están en su edad y están en su propia ruta. Ajá. Pero filtrar también algunas cosas, ¿no? No, definitivamente. Para que eso se den cuenta. Sí, y ahorita los chicos están expuestos a todo. Sí, así es. Lamentablemente, el internet, así como trae muchas cosas beneficiosas, te trae... averiguas cualquier cosa al toque, googleas y ya está. Sí. Pero también pues te trae cosas negativas, sí, ¿no? Sí. Entonces para eso tenemos que saber medirles el tiempo, sobre todo a los chicos en el celular, en el internet, pues no vemos tantas cosas, ¿no? ¿Qué opinión te merece lo que estamos viviendo en el país, estimado Einer, en cuanto a lo que es la delincuencia? Los venezolanos, los colombianos, que no tengo nada contra ellos, pero lamentablemente han entrado mucha gente que no... sin los filtros necesarios a nuestro país y más que todo a delinquir y hacer lo que se les da la gana. Es terrible porque yo también conozco gente venezolana muy buena realmente. Sí, sí. Hay un director de orquesta que estuvo en José Azócar. Claro, José gran Azócar, amigo mío también. Excelente. Sí, sí, sí. La profesora de violín de mi hija en el colegio, en el Goleman, era cuando ella estábamos en Goleman, o ella estaba en Goleman. Era una venezolana que tocaba el violín precioso, Miri, no recuerdo su apellido ahorita, que después se fue a Lima ya. Uh-huh. Y he visto gente venezolana brillante, realmente sí, excelente, ¿no? Pero parece que ha habido una segunda migración, o una tercera migración, sí, sí, que ya ha empezado a venir gente sin filtro, ¿no? O sea, y lamentablemente, la vez pasada estaba conversando con mi esposa me contó que habían algunos extranjeros que conducían las combis aquí en Huaraz, uh-huh, y que incluso llevaban cuchillos. O sea, y me dices increíble. O sea, y eso le había contado a una amiga. Ajá. Que había visto que conducía y cuando tenía que enfrentarse o en palabras contra otros, se le veía su cuchillo ahí. Por Dios, ¿cuándo hemos visto eso aquí en Huaraz? O en el Perú en general. O sea, es una violencia, pero que llega a unos extremos. A nuestros delincuentes limeños le dejaron chiquillos. Sí, exacto. O sea, los chalacos los dejaron así. ¿No? Sí, realmente da una impotencia realmente ver cómo se enfrentan a la policía, se enfrentan a las autoridades como si nada, entonces, y hacen pues lo que quieran prácticamente acá. Pero yo creo que eso es un tema también del que no se tiene suficiente. ¿Crees que no hay voluntad política? Sí, también, de voluntad política, pero yo siento que también las instituciones como la policía, el Poder Judicial, la Fiscalía. Pero a veces la policía hace su trabajo, pero los chapa, lo pone, pero mira, este chico, ¿cómo le dicen? Al que ha matado al sereno. Ah, este venezolano, sí. Ya, él, por ejemplo, ya lo habían chapado, ya lo habían capturado, ya había tenido antecedentes y la fiscal lo ha soltado. Sí, eso entonces el problema también es el Poder Judicial. Sí, sí, entonces, es porque la policía muchas veces arriesga su vida, sí, los captura, sí, y todo, pero los dejan en libertad. Pero justamente es porque el sistema de justicia en general, no voy a hablar de excepciones, pero en general está bastante corrupto. Entonces es difícil que actúe, o sea, a veces dilatan las cosas. ¿Por qué? Porque no hay un ente central, pero fuerte, ¿no? Con poder, ¿no? O sea, ponte el caso, yo respeto mucho lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador. Bukele, justo te iba a decir eso. Él ha parado la tasa de homicidios y hay 120.000 personas murieron en El Salvador asesinadas. Así es. Y la ha detenido todo eso con voluntad política, fuerte. Y pese a las críticas de otros países, que los derechos humanos, sí, sí, que esto que lo otro, mira, ahorita ya son 40.000
presos que van a ir a esta este penal grande, recién pues están entrando unos cuantos y ya están pidiendo ya perdón de rodillas y todo eso, entonces sí, y la gente se lo agradece, al margen de que esté bien, esté mal algunas cosas, pero de cambiar a su país ha cambiado. Y El Salvador en este momento está siendo pues un país con proyección, con perspectiva. Era un país Nadie quería invertir ahí. Exacto, nada. Tenía miedo. Un país sin futuro, claro. Sin nada. Es un país que se estaba destruyendo. Y lamentablemente muchos países en Centroamérica están así. Están así muchos países. Nicaragua, Costa Rica. Entonces, pero lamentablemente se necesita todavía, creo, un poquito de rigor, don de mando, para que las autoridades puedan hacer algo. Hacer cumplir la ley nomás, ¿no? O sea, lo que pasa es que nuestra ley es tan interpretable en muchas cosas, que interpreta por un lado, por otro lado, y no hay una cosa rígida y fija que diga tal cosa, se juzga tal cosa, se hace. Obviamente no vas a encerrar a un inocente, pero si tú encuentras pruebas, ya no. Pues, o indicios, pruebas, ¿no? O indicios. Para que puedas... Para que puedas empezar a escarbar así ahí, es, ¿no? Así es. Pero hay gente que con indicios nomás, o sea, los dejan libres, se fugan a su país y se acabó todo. Sí, pues, por supuesto. Porque mira, lamentablemente, por ejemplo, acá en Huaraz y casi en todo el Perú, pues la gente está acostumbrada a que cuando tú haces algo, ¿por qué estará haciendo? Seguro que va a robar, seguro que esto. Cuando no haces nada, no hacen nada, para eso lo hemos elegido. Entonces, creo que nada es bueno para el poblador en sí. Entonces, esa mentalidad debemos dejar un poquito. Claro. Bien, querido Einer, finalmente, hablemos un poquito de cultura. ¿Cómo ves nuestra cultura aquí en nuestra zona? Veo que hay intentos, o sea, la cultura siempre se quedó, tú comentaste un término chauvinista, siempre se quedó en un tema, o visto solamente como un tema de folclore, un tema de danzas populares, etc. Pero creo que se está abriendo a un tema un poquito más universal. Me parece estupendo que haya... Globalizarse, ¿no? Es claro, muy bueno. Claro. Universalizarse, ¿no? O sea, porque... Es bueno que haya shakshas, es bueno que haya todo esto, es bueno que haya artesanía, es bueno que haya cultura local, es bueno que haya expresión popular, pero también es bueno que haya expresión universal, que haya obras universales, que haya música universal. A mí, estoy viendo, por ejemplo, en el caso tuyo, en el caso de otros músicos, que están implementando ya procesos musicales, por ejemplo, pero con una corriente más universal, ¿no? O clásica, o fusión. Nosotros en teatro estamos haciendo lo mismo, estamos poniendo obras de otro tipo ya. Entonces, ¿tú consideras que es importante estar a la vanguardia o también estar a la par con lo que va subiendo? ¿También crees que la cultura también va modernizándose? No es una cultura estática. No. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? En la danza, muchos han criticado a los shakshas, los shakshas tradicionales. No, ellos son los shakshas tradicionales, son los originales. Los que salen ahora, no, con nuevos, ya no son ellos. ¿Por qué? Porque para mí han evolucionado. Y si tú lo pones a un niño a ver por primera vez a un shaksha tradicional y a un shaksha moderno, ¿por quién crees que se inclina más el niño? Por el shaksha moderno, por la espectacularidad de sus pasos, su música, sus luces y todo eso. Lógicamente, uno tiene que evolucionar, pero sin perder la raíz, sin perder la matriz. Entonces, ¿tú piensas lo mismo, Einar? Sí, creo que sí. Creo que hay espacio para todo, ¿no? Debería haber espacio para todo. O sea, en el caso de la cultura y de las danzas, por ejemplo, creo que hay espacio para estas danzas modernas o, digamos, fusionadas o evolucionadas, y también un espacio académico o un espacio que también se presente de las otras danzas para saber la historia, el origen, el sentido y todo lo demás. Definitivamente. Mientras más opciones... ¿Y sabes qué es importante, Justin? Para mí esto es muy importante por el tema de los jóvenes. Cuando yo era joven aquí en Huaraz, lo único que uno podía hacer era ir a una discoteca. No sé si te pasaba a ti lo mismo. Claro. Era lo único que había en Huaraz, no había otra cosa. Más que discoteca, sus tragos, sus cervezas. Y tu lateada por la avenida. Exacto, el tontor, vamos a andar y andar. Ahora hay teatro, hay opciones de cine, hay danzas, hay artes marciales, hay música, hay música clásica. O sea, nosotros vamos a hacer un casting, por ejemplo, en mayo, pronto ya, el segundo sábado de mayo, que queda poquísimo, y vamos a incorporar nuevas personas, y hay otros grupos que están haciendo casting. Los jóvenes tienen más para hacer ahora, o sea, más para expresar ese temperamento juvenil, ese ímpetu de vivir, ¿no? Y claro, yo no digo que esté mal, la discoteca también está bien, ¿no? Porque es parte de su vida, pero no puede ser lo único. Así es. Tiene que haber más cosas también en el ambiente que les den a ellos opciones de expresarse, ¿no? Así es. No, definitivamente la parte cultural pues es un tema
muy complejo, que mucha gente de repente va a estar de acuerdo, como mucha gente no, y lo mismo pasa en la música. Nuestra música ancashina, ¿no? Yo conversaba con una persona muy tradicionalista que me decía, no, la música ancashina tiene que ser con su violín, su guitarra, su acordeón y su, la voz. Esa es la música ancashina. Está bien, le dije, pero ¿de dónde viene la guitarra? Claro. ¿De dónde viene el violín? Claro, son europeos. ¿De dónde viene el acordeón? Claro. Entonces no podemos hablar de una música ancashina pura. Claro. La música ancashina en realidad ha evolucionado. Y en realidad casi, es casi bien difícil casi de hablar de un arte puro, ¿no? Por supuesto. O sea, todo arte tiene influencias, no solamente música, nosotros mismos. O sea, hay influencias teatrales. Las personas que hacen teatro, por ejemplo, digamos teatro andino, igual tienen formación de Stanislavski, o igual tienen formación de Meyerhold, que son rusos. O sea, es el universo, es el mundo es universal. O sea, el universo es y todo. Así de simple, nuestra vestimenta. Claro, vestimenta. O sea, usamos ropa globalizada, universal. Así es. Oye, Einer, ha sido un placer realmente poder conversar contigo. Esta charla ha estado muy bonita. Espero pues que en otra oportunidad podamos seguir conversando y otros temas más. Yo te agradezco mucho, Justin. Además, auguro lo mejor para tu programa. Los Muchas programas gracias. De cultura y de arte son importantes. Gracias. Y lo mismo por el trabajo que estás haciendo en el arte, que conozco y que sé que estás haciendo para Ancash y para la ciudad también en beneficio. Y igual, admiración es recíproca y igual, gracias por esta entrevista. No, gracias a ti. Bien, amigos de Culturizarte, fue nuestra entrevista con nuestro gran amigo Einer Romero Estrada. Chao, chao. Latin Kids Orquesta. Para gente exigente como tú, amenizamos eventos sociales, familiares y corporativos. Una orquesta que te hará divertir de principio a fin. Seriedad, garantía y puntualidad. Síguenos en nuestras redes. También contamos con La Hora Loca, Hora Chola y el show La Hormiguita. Informes y contratos al WhatsApp número 987-63-6002 o directamente al Jirón Augusto Soriano Infante 991, Barrio de la Soledad. Latin Kids Orquesta, para gente exigente como tú. Centro Odontológico Jesús Nazareno. Realizamos exodoncias, blanqueamientos, obturaciones con luz halógena, prótesis fijas, coronas, puentes dentales, prótesis totales acrílicas, bases metálicas, prótesis parcial, removible, mixta y metálicas. Estamos ubicados en la avenida Villón, Manzana 171, Lote 13, Huaraz, al costado del Colegio Santa Rosa de Viterbo. Informes a los números 929-537-597 y al número 943-1276-93. Sucursales en Caruaz y Caraz. Centro Odontológico Jesús Nazareno, porque la vida con una sonrisa es mejor. Cerveza artesanal Chihuazapra. En sus tres presentaciones. De Huaraz para el mundo. Chihuazapra. Criolla Restaurant Peruana Fusión. Ven y disfruta de los mejores platos criollos, marinos y nuestra especialidad en ceviches, cevichochos y fusión. Un lugar donde los atenderemos como su familia lo merece. También te ofrecemos lo mejor de nuestro bar en coctelería y tragos preparados. Nuestro ambiente es elegante y rústico. Visítanos y te aseguramos que no dejarás de venir. Estamos ubicados en el Jirón, Daniel Villaizán, número 506, en el barrio de Nicrupampa, Independencia, Huaraz. Los atendemos de lunes a sábado a partir de las 10 de la mañana. Criolla Restaurant, Peruana Fusión.
ojos vienen por ti, cantando y danzando con fe, gran Señor. Cruzando Huaypan rumbo a Uquis y Chacuas. Oche. Subir a Oxcocha, compa. Mi madre. El Sugar, el perro. El perro feo. Sugar. Sugar. Entre los árboles, subiendo a Oxcocha. Ma, saluda. Saluda, pues. Manda saludos. ¡Hola a todos! Soy muy huira, muy gordo. Ni que fuera mensa ya, pues. Para la laguna. Sugar, mete el perro perroncio.
después de cruzar este río resbaloso, ya casi llegando a la parte final. El perrito amarrado con una soga para que no se caiga. Allá nomás es. No importa que sirve para acá. Por allá abajo es. Nevado Chequiacocha, y acá a la vuelta de la laguna 513. Saluda más. Hola, por fin he llegado. Laguna Huiscocha, con un guía especial. ¿Cuántas horas? 7 horas. Sin parar, 7 horas. Desde Llanamito. Con mucho viento. Chao al gato, chao Chequiarrojo. Chao. Chao Huiscocha. Hasta luego. Van a bajar. Para visitar esta laguna se puede ir con movilidad propia o tomar una desde Carhuaz. La carretera llega hasta unas piscigranjas debajo de la laguna y desde allí la subida demora aproximadamente 2 a 3 horas. Según cuentan las personas de pueblos cercanos, que esta laguna está encantada. Otros dicen que anticipa las lluvias con un ruido parecido a un silbido o a un rugido. En tiempos de mis abuelos, cuando las lluvias demoraban en llegar, la gente iba a la laguna y sacaba un poco del agua en botellas o jarrones y la llevaban al pueblo. Cuando las lluvias eran muy fuertes y duraban mucho tiempo, devolvían el agua para que así disminuyan las lluvias. Al llegar a la laguna me sorprendió el viento, ya que este era muy fuerte y era en sentido contrario. Es decir, el viento venía desde el nevado y te empujaba hacia la quebrada. Por momentos era tan fuerte que no se podía caminar, y hasta generaba olas en la laguna. Esto daba la sensación de ser un lugar místico o encantado. Amigos, y de esta manera pues estamos llegando ya
a la parte final de nuestro programa, no sin antes pues mandar unos saluditos muy especiales a toda la linda gente de Huaraz, en sus distintos barrios tradicionales, y también pues a toda la linda gente ancashina que se encuentra en la ciudad de Lima, la gente de los Conchucos, del Callejón de Huaylas, no solo en Lima, también están en distintas partes de nuestro Perú y también pues en otros países, a toda esa linda gente que está extrañando seguramente a nuestro querido país, nuestra comida, nuestras costumbres, nuestra cultura que es tan rica, tan diversa, ¿no? Muy bien, entonces la próxima semana también vamos a tener pues un programa muy bonito con una entrevista muy especial. Siempre agradeciendo también a nuestros amigos de Chihuazapa, cerveza artesanal 100% huaracina. Muy rica la cerveza realmente. Entonces pues los invitamos a disfrutarla en los distintos restobares que hay aquí en la ciudad de Huaraz. Entonces de esta manera pues estamos llegando a la parte final. Muchísimas gracias por habernos permitido ingresar hasta sus hogares y será hasta la siguiente semana. Chao, chao. FX.